Espíritu Santo y dice así libro de San Lucas capítulo 23 del 1 al 5 dice levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo un rey entonces Pilato le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y respondiéndole él dijo tú lo dices y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre, pero ellos porfiaban diciendo alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Venimos en palabras de oración. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu bella palabra. Espíritu Santo, queremos, Señor, que nos hables al corazón. Señor, te queremos pedir también de que... Bendigas la vida de nuestro pastor, Señor. Que le apartes cualquier pensamiento de hombre, Señor. Que Señor, lo que haya estudiado sea con propósito de edificación para tu iglesia. Queremos, Señor, que lo puedas usar, que utilices sus labios, Señor, su corazón y sobre todo, Señor, que nosotros podamos salir edificados este día de tu casa. Que permítenos a nosotros, Señor, que ningún distractor robe esa buena semilla que tú tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Amén. Podemos tomar asiento, iglesia. Hoy te toca a ti, en la eternidad me tocará a mí. Vamos a ver cómo todo lo que Jesús permitió que le hicieran, tanto los judíos como los gentiles, los romanos, pero va a haber un momento, mis amados, que todos ellos van a estar en un juicio llamado el juicio del gran trono blanco. Ahí, hermanos, se van a lamentar que tuvieron tan cerca, me imagino esa palabra que le dijo Herodes, eres tú el rey de los judíos, tú lo dices, esa palabra va a quedar grabada en toda la eternidad, allá en el lago de fuego, en la vida de este hombre, porque le hicieron de todo a Jesús, ya le he dicho el principio de ello era para cumplir todo lo concerniente al sufrimiento de Él, pero con el propósito de darnos perdón de pecados y darnos vida eterna. Este mensaje, mis amados, vamos a aprender o queremos que conozcas que nuestro Señor Jesucristo permitió para darle cumplimiento a la Escritura acerca de su sacrificio vicario y tener la certeza que llegará un día donde le tocará a Él juzgar todos aquellos que vieron con menosprecio su venida y su sacrificio. Va a haber un momento que el Señor los va a juzgar a aquellos que vieron con menosprecio su venida. Eh, vamos a, a decirle esto que es bien importante. Para no perdernos en la correcta interpretación y aplicación de la palabra en, digamos, en nuestra vida de fe, es importante basarlo, oiga bien, o estudiarlo. A nivel dispensacional, ¿por qué? Porque hay cosas que ya no aplican en nuestros tiempos, ¿sí? Porque fueron dados para, para un tiempo específico. Entonces, cuando, cuando interpretamos la palabra de manera dispensacional, no mezclamos, por ejemplo, las promesas y los pactos de Israel para con la iglesia. Y eso nos ayuda a no perdernos a nivel escatológico. El miércoles pasado vimos hermanos que teológicamente hay siete dispensaciones. Amén. Y la vamos a repasar, no se preocupe si no, si se le olvidan algunas, pues a mí se me olvida otra y me la cuerda, oiga, me la recuerda Pero la primera era de la inocencia. ¿Sí? Esa es la primera dispensación. ¿Sí? O sea que no podemos vivir como cuando andaba Adán y Eva, ¿ok? Aunque hay unas playas nudistas, pero no puede ir usted ahí. Ok, entonces estaba la ley de la inocencia. El hombre falla, viene Dios y sacrifica unos animales y le pone solución a eso. Luego viene la dispensación de la conciencia. No había ley, pero Caín mató a Abel y entonces dijo Dios: Su sangre me demanda justicia. No había una ley que culpar a alguien, pero más sin embargo, eso malo si estaba condenado. Luego viene la del gobierno humano, luego viene el de la promesa, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Sí? O sea, la promesa en Abraham. Luego viene la dispensación de la ley. Esa es otra, y luego después de la dispensación de la ley, viene la dispensación de la gracia, en la que hoy estamos nosotros. Jesús vino a cumplir la ley, no la vino a abrogar. Jesús vino a cumplir la ley y a prácticamente a dar un nuevo pacto, un pacto en su sangre, donde Pablo dice en el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos. Y eso, no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. no por obras. La salvación usted no la puede obtener por lo bueno que sea. Usted la obtiene por la fe que usted tenga. ¿Sí? Por la fe que usted tenga. Usted recuerda cuando Jesús fue crucificado y a la par habían dos malhechores. A uno lo salvó. Y le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hizo buenas obras, no se bautizó como algunos hermanos en Cristo sostienen, que si usted no se bautiza en agua no es salvo. Entonces, vea, no se, no se bautizó, no hizo buenas obras. En ese momento le encontró la muerte, pero Jesús le dio una garantía, que él iba a estar en el paraíso con él. Entonces, es importante entender la dispensación. Porque también eso nos garantiza a nosotros hermanos como iglesia a no preocuparnos por ciertas cosas difíciles, como por ejemplo, usted y yo, gracias a Dios, no vamos a pasar la tribulación. Eso, eso va a ser para aquellos que rechazaron la oportunidad, no valoraron este periodo de la dispensación de la gracia. Algunos se van a quedar tristemente. Cuando suene esa trompeta, para darle un poco el orden escatológico, de aquí lo que nos falta, escatológicamente faltan varias cosas. Una es que Jesús venga por su Iglesia. Y déjenme decirles que el Señor está a las puertas. Este mundo ya, mire, está contaminado. Los ciclos de la Tierra han habido grandes catástrofes en Perú, por ejemplo, unas lluvias históricas. Tremendas, cuántos muertos. Colombia, un alud. Estoy hablando solo de, de cosas este de clima, que los polos se están derritiendo. Los animales prefieren morirse, vi una, una una noticia de más de 400 ballenas, hermanos, se, se tiraron a, a, a morirse, no soportan estar dentro del mar. Las guerras Mire, ahorita hay una guerra en Siria, una noticia tan triste, tan lamentable. Dejan ir una bomba bacteriológica y empiezan a verse los niños cómo, cómo empiezan a convulsionar y a morirse. Eso ha sido condenado y, y ahí Estados Unidos y Rusia peleándose ese, ese, ese pedazo de tierra. Y ahí la guerrilla es un solo pleito, donde hermano parte el corazón. O sea, donde digo yo, son puros intereses de poder, porque el hombre eh, nunca está satisfecho. Así somos los hombres, así somos los seres humanos. Siempre andamos, no estamos a gustos como Dios nos tiene, lastimosamente. Entonces, pues nos espera el rapto de la iglesia, cuando suene, va a sonar una trompeta que no son las trompetas de la, que menciona el Apocalipsis. Esas trompetas son para juicio. La trompeta que va a sonar que está esperando la iglesia, solo nosotros la vamos a escuchar. No la va a escuchar el que no tenga a Cristo en su corazón, el que no lo haya recibido, el que no esté sellado con el Espíritu Santo, porque esa es la garantía. Esa es la garantía que usted se va el Espíritu Santo en su corazón. Va a sonar esa trompeta y los muertos en Cristo y aquí comenzamos una etapa bonita porque, hermanos, solamente hay, hay dos resurrecciones. La primera resurrección es para salvación y la segunda resurrección es para condenación. Y la resurrección se lleva por etapas para que usted no se confunda, para que usted no piense, pastor, mire, ¿y, y, y dónde anda Moisés? ¿Dónde anda David? Tranquilos. Ellos están en la presencia de Dios. Y ya le va a llegar su momento de resucitar, pero Dios en su soberanía eligió, escogió a la Iglesia como primicia para ir a celebrar en el cielo las bodas del Cordero. Nosotros nos casamos con Cristo y hay en la fiesta judía elegían siete días para para celebrar lo que los años que nosotros vamos a estar allá en el cielo celebrando el bimá de Cristo. Y aquí en la tierra se va a cumplir la semana 70 de Daniel que está pendiente. Ya se cumplieron históricamente 69, hay un pequeño paréntesis que es la dispensación de la gracia, donde ninguno de los del Antiguo Testamento contemplaron que iba que estaba la iglesia, un nuevo pueblo adquirido a precio de sangre. Entonces, suen los muertos en Cristo Aquí van a quedar siete años de tribulación y se divide en dos partes, los primeros tres años y medio de tribulación y los tres años y medio de gran tribulación. Los primeros tres años y medio el anticristo le va a dar solución, le va, le va a ayudar a promover a Israel construir el tercer templo. Porque ahorita Israel tiene tierra, no tiene en su totalidad, porque ahí está dividido, mis amados. O sea, ahí, ahí están en su tierra, pero hay partes donde donde no la poseen, y el lugar exactamente donde tienen que construir el templo es propiedad de los musulmanes. Entonces el anticristo va a ayudar, va a negociar, les va a promover para que dicen algunos que el, el judío ya tiene todo el, el, el tabernáculo, el templo que solo están esperando a la luz verde para armarlo. Ya tienen el menorá de oro, ya tienen el arca del pacto, ya tienen todo. Pero como no, no, no ha habido alguien, pero proféticamente va a venir ese pequeño cuerno que habla Daniel, el cual él va a surgir de esos famosos diez reinos y que va a votar tres y va a quedar uno. Él va a promover esa seguridad que necesita Israel, esa paz. Que nadie ha podido tener y que es temporal. Por eso no sé si usted ve que aparecen en el apocalipsis los sellos con un caballo blanco, dando una paz temporal en, en el mundo. Pero van a decir, nadie en la historia ha logrado hacer lo que este hombre hace. Y van a empezar a, a inventar un montón de teorías que don, de donde, qué se hicieron los cristianos. ¿Qué se hicieron? Ahora, en la tribulación hay dos tipos de salvos. En la tribulación van a haber personas que va a haber un movimiento, un gobierno, ese gobierno va a perseguir a los que, se, a los que no se van a poner el sello del 666. Pero si a alguien lo atrapa, siempre me gusta poner ejemplos para que entendamos, ¿le parece? ¿Okay? ¿Condenemos a alguien? Pensemos que la hermana Evelyn se queda, ¿le parece? Bien teníamos sospecha nosotros que esta no era cristiana, ¿verdad? Ok, se quedó. Entonces, pero como ella ya vino a los estudios bíblicos, ya está clara que nos desaparecimos y vino a la iglesia y solo ve a la hermana Joana y le dice: Joana, y Edwin, ¿qué lo hiciste? ¿Ya? No sé. ¿Y tu hija Joana? Saber. A ver dónde está escondida. Entonces van a, se van a dar cuenta que se quedaron en la tribulación. Y ellas están claras que son siete años, hermanas, por si se quedan, oigan. <laughs> son siete años los que tienen que perseverar y andar huyendo. Y si las atrapan, si se ponen el sello, es irreversible y ya están condenadas. Si van a de abrir nombre, ustedes salva. Ok. Y si no, le van a decir, niega tu fe, y si no pierdes la vida. Entonces mucha gente va a pagar con su vida porque saben que si se dejan poner el sello, están ya condenados. Y les quitan la vida. Pero van a haber muchos que van a andar huyendo. O se van a ir a las montañas, van a andar este, escondidos, logrando esperar esos siete años que la Biblia describe como la semana 70 de Daniel. Entonces, los dos tipos de salvos de la tribulación son los que pagan con su vida y aquellos que logran perseverar hasta el fin. Porque ese versículo, a nivel dispensacional, es para la tribulación, no es para la gracia. Entonces, esos dos tipos de personas son salvos. Se va a dar una guerra llamada la guerra de Armagedón, que no es la misma de Gog y Magog. Porque esas dos batallas tienen su, su momento y su momento en, eh, para cierto plan escatológico. Al final de la, de la tribulación, Satanás, bueno, a mitad de la tribulación, a los tres años y medio, él se introduce al templo que les mandó a construir o que permitió que construyeran los, los judíos y él se autodenomina el Mesías, el Cristo. Por eso es conocido como el anticristo. Y dice la palabra que Él va a parecer, que va a morir y resucita, entre comillas, porque esta es una burda imitación de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Como Él es el engañador, y va a decir la gente, mira, hasta la muerte venció. No, es puro engaño de Satanás. Entonces, aquí en la tierra van a haber juicios: lo de los sellos, lo de las copas y lo de las trompetas. Viene él y empieza a orquestar, porque él va a tener el mando de los ejércitos mundiales. Va a agarrar todo lo que, imagínense, creo que son no sé cuántos millones de soldados tiene Corea del Norte. Millones. Creo que es el que mayor, mayor eh, soldados tiene en el mundo. Rusia, la parte de Egipto, la parte de Occidente, va a orquestar una guerra que se va a llevar a cabo allá en el valle de Megiddo. Ahí. En, en ese valle va a, con, a conglomerar una infinidad de personas para atacar a Israel. Se va a decir Israel: bueno, ¿y este que no es el Mesías, pues? Entonces lo va a traicionar. Eso es al final de los siete años de tribulación. Entonces viene Cristo, ahí en Apocalipsis dice, y vi un caballo blanco y en su mulo escrito, rey de reyes y señor de señores. Entonces viene Jesús como rey. En su primera venida vino como siervo. Vino... ¿A qué? Vino aparte de servir, vino a morir por usted y por mí. Vino a alcanzar también a los gentiles. Vino a cumplir la ley. Vino a pasar el antiguo pacto de la ley y dejarnos la gracia. Pero dijo que un día nos iba a tomar. Por eso dicen tesalonicenses la, la famosa expresión arpazo lo que es el rapto de la iglesia que va a ser en un abrir y cerrar de ojos ok entonces allá en el a lo que es la guerra de Armagedón viene Cristo y el anticristo y el falso profeta este falso profeta hermanos el trabajo de él va a ser lograr negociar con todas las religiones en la tribulación y ahí va a haber un montón de nombres sabores y colores todos ahí reunidos y seguimos un mismo Dios. No, hermano. Porque a Dios se le conoce solamente por medio de Cristo. Dice el libro de Hebreos que ahora pues Dios ha sido dado a conocer por medio de su Hijo. Nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Cristo. Y nadie puede exaltar a Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Nadie puede ser enseñado si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces al final de la tribulación se da la guerra de Armagedón y esta guerra de Armagedón da la pauta o la transición para la última dispensación, porque ya vimos seis, inocencia, conciencia, gobierno humano, el de la promesa, el de la ley, el de la gracia y falta el reino milenial. Esa dispensación hermanos es porque Dios necesita Oiga bien cumplirle a ciertas personas del antiguo testamento Cosas que todavía no se han dado Ok pero vámonos ahorita con la pase, En el milenio va a pasar esto Ahí en el libro de Isaías dice que Que la suegra va a jugar con la, con la nuera No, no dice así ¿verdad? No que el cordero va a jugar con el león. Ah, sí, perdón. Ahorita ni se llevan, hermano, la gracia. Entonces, mire, el, vamos a volver como en el Edén. O sea, en el Edén, hermanos, la tierra va como ha quedado tan convulsionada de la tribulación, el Señor hace una regeneración. Pablo dice en el libro de Romanos que la naturaleza gime. Ya no aguanta, entonces todo esto va a haber una regeneración y vamos a volver a un ambiente como en el Edén. Y en esos mil años, necesita Dios cumplirle a Abraham. En, en, esa, en, en esa, cuando viene Cristo con su iglesia y vence al anticristo y al falso profeta que los manda al lago de fuego, son los dos primeros que conocen el lago de fuego. Ellos no, no, no pasan por un juicio del gran trono blanco como, como este Herodes, que ya lo vamos a ver, no. Ellos directamente sin juicio pasan. Así, ¡pum! Entonces, cuando instaura el reino milenial, va a resucitar el Señor, que son parte de la primera resurrección. O sea, la primera resurrección se da por etapas. El literal A. Ya resucitó. ¿Ya? Primero fue Cristo, luego los que son de Cristo, la Iglesia. Pero como necesita resucitar a los muertos en Cristo de la tribulación, los resucita para el milenio. Los que murieron, los que pagaron con su vida. Hay vivos que ellos van a pasar y van a poblar la tierra en el reino milenial, los salvos de la tribulación. Y cuando venga en la batalla de Armagedón y venza al Anticristo y al falso profeta y los mande al lago de fuego y restaure la tierra como en el Edén, entonces va a resucitar a los salvos del Antiguo Testamento. ¿A quiénes? A los salvos del Antiguo Testamento. Va a salvar, va a resucitar a los salvos de las diferentes dispensaciones anteriores. Y ahí aparece Abraham lo va a resucitar y le va a decir, ¿te acuerdas que yo te prometí una nación? Tú solo alcanzaste a ver a Isaac, pero yo te prometí una nación, te prometí una tierra y te dije que en ti iban a ser benditas todas las naciones. Por medio de tu simiente, yo permití que viniera Jesús. Amén. Entonces, resucita y le muestra para cumplir ese pacto okay, de la tierra que todavía israel no tiene. ok. luego después hubo otro pacto el pacto davídico que de sus lomos nacería un rey cuyo reino no tendría fin y él sería eterno ok. Por eso es que a Jesús se le he llamado hijo de David. Entonces lo resucita y le dice, mira, tú ya habías muerto, pero de tu genealogía yo escogí a la Virgen María, a una de tus lomos. Y fue cubierta por medio del Espíritu Santo para que naciera el Salvador jesús emanuel dios con nosotros al que ves entrado en su trono de gloria él vino a la tierra en carne entonces resucita a todos los del antiguo testamento y como hubieron salvos de la tribulación me está entendiendo hermano porque yo le voy a preguntar más tarde oiga en la tribulación hubieron salvos acuérdese que la hermana Evelyn y la hermana Joana se quedaron, ¿ok? Y a una la mataron y la otra perseveró. ¿Ok? Entonces, pensemos, quiero ver quién de las dos matamos. Yo a las dos, pero escogemos una. ¿Ok? Para el hermano ayuda, dice. Entonces, ¿a quién quiere usted que la... A las dos, ¿verdad? No hay elección. Mire. Entonces, como la hermana Evelyn, pensemos que ella perseveró hasta el fin, la otra hermana por no correr rápido la atraparon, entonces la mataron. Ella resucita cuando viene Jesús a instaurar el reino milenial. Entonces, como la hermana Evelyn quedó aquí en la tierra y usted sabe que pues la hermana Evelyn pues hoy por hoy está soltera. Amén. Entonces dijo ella, bueno, como ya no veo a Brandon, ya no veo a Frank. Y yo todavía estoy joven, va a decir el hermano. Y entonces en el milenio se va a volver a casar. ¿Ok? Hasta el milenio la tribulación te la echa sola, ¿ok? Entonces va a haber generaciones y para sobrevivir esos mil años tienen que ir a Jerusalén a comer del árbol de la vida. Para que puedan sobrevivir, pasan mil años. Cuando instaura el reino milenial el Señor, a Satanás lo hablan de una manera para que nosotros lo entendamos: que Él es encadenado por mil años. Al final de esos mil años, Él va a ser desencadenado y va a engañar no a la hermana Evelyn porque ella ya es salva. ¿Sí? Fue salva. Sí, sino que, y digo nombres así para que me lo entiendan, ¿verdad? no porque por fe yo sé que ella, quién sabe qué queda, pero bueno, el caso es de que cuando viene el reino milenial y Satanás al final de esos mil años es soltado, a las generaciones que nacen ahí, a muchos engaña. En el milenio, hermanos, no hay evangelismo, no hay necesidad de demostrar o presentar el plan de la salvación, porque la gloria de Dios va a reposar en Jerusalén. Nadie va a decir, es que Dios no existe, nadie. Y sin embargo, la Biblia nos revela que va a haber una generación que aún ahí va a ser engañada, pero las generaciones que nazcan en el milenio, no los salvos de la tribulación, ellos ya son salvos. Al final esa batalla cuando Satanás engaña a ese pueblo y quieren irse contra el pueblo escogido de Dios, se da esa batalla de Gog y Magog, que es al final del milenio. Ahí, hermanos, no hay mediación. Solamente dice la Escritura que desciende fuego y los consume. No es como en la tribulación que paulatinamente... Ahí no, directamente. Los cielos y la tierra pasan porque esto es materia. Todo lo que es materia se acaba. Amén. lo pastor. Vea si usted hace 20 años. ¿Ok? Entonces mire, allá en, una vez pasa el milenio, se instaura algo que se llama... El juicio del gran trono blanco. Ese, ese juicio, hermano, no es para darle una oportunidad a alguien. Son los que van a participar en la segunda resurrección. Esa participación solo es para condenación. Es para mostrarle a las personas todas las veces y oportunidades que tuvieron tan cerca de haber podido ser salvo. Se le va a mostrar las oportunidades que tuvieron para poder alcanzar salvación. Porque nadie puede decir, a mí Dios no me dio una oportunidad de ser salvo. Nadie, ningún ser humano. Entonces en el juicio del gran trono blanco van a resucitar todos los condenados. Todos de las diferentes dispensaciones, porque aún en la gracia hay gente que se muere y no quieren recibir a Cristo. Ya hemos ido a un hospital cuando ya casi lo van a desconectar. Mi deber es hablarle y decirle reciba a Cristo. Y si esa persona quiere seguir ahí pensando, no, pues yo eh, qué Dios va a hacer este. Ah, pues te voy al infierno. Te va a llegar un momento donde Dios te va a resucitar. En el juicio del gran tono blanco. Hay gente que piensa que aquí, hermanos, puede hacer y puede y deshacer. No. Va a haber un momento que Dios te las cobra. Por eso el sermón se llama Hoy te toca a ti, porque algunos vea todo lo que le hicieron a Jesús, todo lo que le hicieron a Jesús, el menosprecio, el escarnio, los golpes, los latigazos, eh, todo lo que usted quiera, los clavos. Todo, hermano. Va a haber un momento que el Señor les va a mostrar allá en el juicio del gran trono blanco. Ahí va a aparecer Esterodes. Ahí va a aparecer Anás, ahí va a aparecer Caifás, los principales sacerdotes de la fe judía. No creyeron en Jesús. No creyeron. Entonces, hermanos, Vamos a ver, en cuanto al juicio terrenal en nuestro Señor Jesucristo, vamos a aprender varias cosas, cuatro cosas. La primera de ellas es que las acusaciones que hicieron de Jesús fueron totalmente falsas. Miren el versículo 1. No, hermana, es salva, no se vaya. Amén. Mire, dice: Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron, ¿qué dice ahí? A acusarle diciendo a este mojallado que pervierte la nación, uno, a que prohíbe dar tributo a César, dos, diciendo que él es mismo el Cristo, un rey. Tres cosas. Entonces, vea, lo primero que vamos a aprender en esta noche, hermanos, es acerca de este hombre llamado Poncio Pilato. Aquí solo aparece, eh, ¿cómo se llama? Pilato. Llevando entonces toda la muchedumbre a ellos, le llevaron a Jesús. ¿A quién dice ahí? A Pilato. A, llevaron a Jesús a Pilato. Pero en Mateo 27, 19, ahí da el nombre, Poncio Pilato. Poncio Pilato, hermanos, era el quinto gobernador que tenía Judea. Y él sucedió a otro que se llamaba Valerio Grato. ¿Sabe que también la Biblia menciona... Cuando apresan a Jesús que Pilato tenía esposa. Esto lo encontramos en Mateo 27, 19 también. Él intentó poner dentro de la historia, según Josefo, Pilato intentó poner en la ciudad de Jerusalén los emblemas que tenían los romanos, que era un águila. Lo trató de poner en, la, en las entradas de las ciudades. Uh, también el de las ofrendas que ponían los judíos en el templo se apropió de ellos para poder construir un acueducto que llevara agua desde las montañas del sur hasta la ciudad de Jerusalén. Esas cosas, eh, el pueblo judío, hermanos, era conocido por sumamente extremos y celosos donde la vida no les importaba históricamente habían habido unas eh, eh, hay una historia de los, una ciudad famosa llamada masada donde mire ellos fueron como cinco mil dijeron preferimos morirnos a ser esclavos a no tener independencia a ser esclavos de los romanos y se mataron todos Entonces había unas revueltas eh, y el descontento de ellos había sido en cuanto a Pilato, no había una buena relación entre los judíos, entre los principales judíos y Pilato por esas dos acciones. Una había sido porque él, ellos, él había intentado, porque no lo logró, poner el emblema del águila en las puertas de la ciudad de Jerusalén. Entonces se opusieron ellos. Y dos, porque se había apropiado de cierto dinero, de lo que es de los tesoros del templo. Para construir ese acueducto. Fíjese que hay una carta uh, de Agripa I, citada por un hombre llamado Filón, y presenta a Pilato como un hombre de carácter inflexible. Aquí nos empieza a describir a muchos: era tan implacable y era obstinado. Cuando dije, este, este, este Pilato era totalmente cerrado se me vinieron a la mente un par de hermanos fíjese y hermanas también ah dije yo entonces tenemos pilatos en la iglesia verdad pero bueno mire los samaritanos denunciaron las atrocidades que tenía este ah porque mató como a unos tres mil judíos también que se le quisieron revelar a este, este pilato era malo entonces lo denunciaron la crueldad porque este Pilato estaba, eh, eh, ¿cómo se llama?, supeditado a Siria, a, a un tal Vitelio, de quien dependía el procurador. Este designó a otro, o sea, hizo el cambio de Pilato y lo hizo que él se fuera para Roma a justificar todos los males que había hecho en Judea. La tradición, y mire cómo terminó este hombre, la tradición informa que Pilato fue desterrado a Galias, a Viena, sobre el Ródano, así se llama, donde él fue a parar, y que él se suicidó. Terminó suicidado, se mató. Ahora mire, los cargos que estos principales le llevaron a Pilato fueron tres. Uno, de hermanos, fue de carácter social. Dijeron ahí los principales. Este hombre eh, dice ahí, ajá, pervierte la nación. Buscaban dar la impresión de que Jesús era un revolucionario que estaba motivando a, levanta, a un levantamiento subversivo, cosa que no fue cierto. Jesús nunca, hermanos, como dicen algunos de la teología de la liberación, que el primer revolucionario fue Jesucristo. Jesús nunca. Nunca esta acusación fue falsa. Jesús nunca vino, no vino a revolucionar a los judíos para que se pusieran contra los romanos. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Su negocio no fue un problema social, su negocio fue con las almas. Por eso las iglesias, qué bendito tenemos que andar metidos en la política. Zapatero a tu zapato. Cualquier acto, si toda vez y cuando sea evangelístico, démosle. Pero si usted, porque va detrás de algo, va a hacer morir sus convicciones, no, hermano. Tenga cuidado. Hay que tener carácter para saber pararse bonito y saber qué es lo que aceptamos y qué es lo que no. Amén. Porque hay cosas que en nuestros tiempos los gobiernos están haciendo y son incorrectos. Son incorrectos. Mire, el segundo cargo fue religioso. Porque lo dijeron que él blasfemaba porque se hacía pasar por Cristo Rey. Hermanos, Él no se hacía pasar, Él es Rey. No le digo, es, era, es Rey, porque Cristo vive. Amén. Cuando lo entrevistan y le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo dices. Blasfema, dice este. No, es que así es. Y el político... De sedición, ellos creían que Jesús se había sublevado contra César, siendo totalmente falso. Ellos lo quisieron tentar a Jesús y le dijeron: Es lícito dar tributo a César. Y les dijo el Señor: ¿por qué me tentáis? Denme una moneda. Y ahí vieron a Benjamín Franklin, a este es de asciendio. Y dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y muchos somos buenos para darle al tío Sam, pero para Dios nada, más, pero bueno. Mire, entonces los tres cargos hermanos fueron eh, totalmente falsos. Cosas que Jesús realmente no hizo. No fue un revolucionario, no buscaba la, la sedición para con Roma. Y sí fue rey. Sí es rey y será rey. Número dos, veamos ahí los versículos 5 y 6, por favor. Dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. ¿Ok? Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, este Herodes, hermano, es Herodes Antipas, fue el que mató a Juan el Bautista. Este es Herodes Antipas, ya Herodes el Grande ya había muerto. Luego dice, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Vea, Jesús no estaba hermano. Ah, porque viene Herodes y le hace ciertas preguntas y Jesús no le contestó. Mire el versículo 8 y 9. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, ¿qué dice ahí? Hacerle una señal y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús no estaba para divertir a nadie, peor a un corrupto que fungía de rey. Lo peor que hizo Herodes, hermanos, a su estilo, a su estilo de menosprecio, él fíjese que lo vistió, le dio vestiduras reales. Y luego, como no logra nada de él, lo manda de nuevo a Pilato. Entonces, mire, mucha gente busca las iglesias, hermano, realmente no por conocer a Dios. Y eso es lo que a mí me entristece. Hermano, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de abrir una Biblia o de venir a una iglesia, jamás vamos a encontrar a Dios por medio de la religión. Jamás lo vamos a encontrar por medio de principios de hombre. A Dios lo vamos a encontrar por medio de una fe genuina y el único medio es Jesucristo. Por favor, si algo yo quisiera que usted nunca vaya a caer, es en una vida religiosa. Nunca. Que siempre usted, hasta que Cristo venga, sea un discípulo del Señor. Un discípulo siempre tiene necesidad de Dios. Un discípulo sabe que siempre necesita mejorar en algo. Un discípulo sabe que sin Cristo no somos nada. No somos nada. Un discípulo no permite el enfriamiento espiritual en su vida. Digo, no permite porque sé que se nos viene, pero nos escapamos de él. Porque, insisto hermanos, estamos viviendo tiempos complejos y difíciles. De una influencia tremenda. Un sistema... Ya le he dicho yo que solamente tiene cabida para dos cosas. Trabajar como burro y que ese dinero bien costado, ese dinero que cuesta, que usted fácilmente lo suelte. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad consumista. Donde pensamos en qué vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar, a dónde lo vamos a gastar. Vea, quizás usted de diciembre está haciendo cuenta de sus taxas. Ya les está buscando puestos. Yo siempre le aconsejo a los hermanos, mire, sea ordenado. Y cuando usted tiene, tiene que ser ordenado y responsable, comience resolviendo sus deudas. Amén. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Sea ordenado. Hermano, acostúmbrese porque Dios es un Dios de orden. Acostúmbrese a hacer las cosas ordenadas. ¿Sí? Aprenda a ser ordenado en su vida y esa es la parte que un discípulo logra entender con Dios. Porque cuando usted busca de Dios y usted no le tiene en su corazón lo primero que Cristo quiere hacer es salvarlo de las llamas del infierno. No darle lo que usted está pidiendo. ¿Por qué le puede dar lo que usted está pidiendo pero eso perece? ¿Y de qué le sirve que usted gane todo el dinero del mundo y su alma está condenada? Lo primero que usted y yo debemos de hacer es recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Antes de que usted le esté pidiendo un montón de cosas a Dios, ¿por qué no comienza con su corazón? Comienza con su mente, a que Dios se la ordene. Porque mientras usted no, no esté ordenado, difícilmente Dios lo puede bendecir. ¿Por qué? Porque más allá en el camino, las bendiciones que Dios le da, usted las va a desaprovechar o las va a malgastar. Yo conozco personas que Dios les ha dado un buen trabajo. Fue Dios quien se los dio y con el día lo van a celebrar. Yo conozco que Dios le da un buen vehículo y en vez de subir a la esposa, suben al amante. Le, el Señor les aumenta de salario y en vez de honrar al Señor, lo no van a gastar en otras cosas. Y ya le he dicho que si es Dios quien le ha dado el trabajo y usted en ese periodo no le cumple lo que Dios le prometió y lo despiden, usted está en deuda con Dios. Yo estaba analizando eso. La vez pasada dije, bueno, o sea que, y si Dios, porque las bendiciones, si usted no las aprovecha, después se convierten en demanda. Yo veo aquí muchos endeudados con Dios, pero no me importa. Entonces, mire, fue de, fue de burla y menosprecio para otros. Él les dijo, y este es el gran Jesús, y se burló y lo vistió de ropas reales. Espérate, Herodes. Allá te veo en el juicio del gran trono blanco. Porque Dios, hermano, y quisiera que terminemos con esto, Dios sabe hasta dónde le permite al hombre llegar. A Dios no le escapa nada. Yo quisiera que usted esté confiado en eso. Hay cosas que usted no las vamos a poder cambiar, no las vamos a poder mejorar, porque no está a nuestro alcance, pero sí está al alcance de Dios usted haga su parte que Dios va a hacer lo imposible usted haga su parte usted haga su parte confíe en Dios porque Dios sabe hasta dónde permite hace años había una hermanita, había un matrimonio que estaba pasando por momentos difíciles la hermanita como que los dos empezaron a llegar a, la, a ir a la iglesia pero como que a ella le gustaba tener un pie adentro y un pie afuera entiende esa parte o sea que le gustaba bailar y le gustaba agarrar la biblia y el, y el hermanito Noel estaba totalmente entre comillas entregado y empezó a hacer fría para la iglesia y de repente ya no quiso seguir y el hermano siempre pero hay un momento donde ella reconoce su falta y se arrepiente y le pide perdón a Dios. Y cambiaron los papeles. Después de que ella no quería nada con el Señor, ella estaba bien entregada y el otro que estaba bien, bien entregado se volvió bien mundano y no quería nada con Dios. Y empezó a notar la hermana que ella, arrepentida, de sus faltas, de las cosas que tal vez había, de, los, de sus errores, empezó a notar que mientras más quería acercarse a Dios, peor le iba en la vida. Fue acercándose a Dios, le quitan el trabajo. Fue acercándose a Dios, choca. Fue acercándose a Dios, le roban no sé qué. Y empezó, hermano, una calamidad. Y viene la gran pregunta, ¿verdad? Y me dice, pastor, ¿y por qué ahora que yo me estoy acercando con Dios? Mire, Dios cómo me trata. Y quiero contarle que mi marido, mire, yo le conozco tres mujeres. Yo le conozco lo que anda tomando, lo que anda fumando y lo que se anda tostando. Los que son viciosos entienden los tres productos que he hablado, ¿ok? Monte licor y un polvo blanco. <laughs> y me dice, mire, y pareciera ser yo, mientras más me acerco a Dios, me está yendo peor. Y Él, mientras más se aleja de Dios, mejor está. Explíqueme eso, medio. Entonces vine yo y le dije, mire, dele gracias a Dios que su caída, su caída, su humillación con Dios, ya la bajó. Porque no es lo mismo. Desde sus rodillas al suelo, porque el otro anda volando bien alto. Ya ha oído la expresión que aún si te remontares hasta las estrellas, de ahí te voy a bajar. Entonces hay un momento, hermano, donde usted y yo debemos de aprender que hay ciertas cosas que Dios tiene el control, pero que usted no actúe igual o peor de lo que a usted le están haciendo. Tranquilo. Dios sabe hasta dónde permite y por qué. Lo importante de la vida de un cristiano es saber callar y confiar que Jesús es el Mesías. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, le damos las gracias por esta hermosa noche, por la oportunidad que nos ha dado de poder... De poder aprender, Señor, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo se preparó para esta prueba difícil. Vimos, Señor, su escenario antes de caer en las manos de los principales, con una traición, con una negación. Solo mi Dios. Vemos cómo lo acusaron de manera falsa, llegando a Pilato y a Herodes. Hicieron lo que quisieron, pero como dice el título, Señor, de nuestra predicación: Hoy te toca a ti, en la eternidad me tocará a mí. Hermano, hay cosas que nosotros muchas veces no entendemos porque pasan, porque suceden, pero no se preocupen, a Dios. No se le escapa nada. Y aunque usted no lo crea, Dios está tan pendiente de nosotros. Lo que pasa es que en ocasiones Dios sabe por qué permite o por qué no permite las cosas.